Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Música y Más en este canal educativo. Gracias a ustedes por la sintonía y muchísimas gracias al Instituto Humano de la Música por permitirnos una vez más utilizar uno de sus espacios para poder hacer este programa en tiempos tan complejos, tan difíciles de esta que nos imponen, por supuesto, la pandemia y el distanciamiento físico. Hoy quiero compartir con ustedes un material audiovisual desde la óptica del documental. No voy a hablar yo de documentalística ni mucho menos, como hemos hecho en otras ocasiones. Es decir, quiero hacerlo como hemos hecho en otras ocasiones desde la perspectiva musical. Es un documental dirigido por Eddie Cardoza que se llama Santa Palabra, homenaje al guayabero. Decía, no voy a hablar yo de términos dramatúrgicos, ni documentales, ni fotográficos, ni edición. No es este un programa de cine, ni análisis musical o de audiovisuales. Pero sí quiero llamar la atención sobre este documental, para mí muy necesario, muy bien hecho desde mi óptica, desde la perspectiva de la figura del guayabero, Faustino Aramas Osorio, el guayabero, un juglar desde el concepto propio de la palabra, con toda esa dramaturgia, con todos esos avatares, con todas las tendencias de la jugularesca, desde su concepción morfológica, por supuesto, y que nos trae a Faustino desde una perspectiva actual y desde una perspectiva, yo creo que, macrohistórica. Es decir, resituando, recontextualizando, revisitando la figura musical de este hombre, pero desde una perspectiva, como dije, macro, es decir, volviéndolo a colocar en la historia musical de Cuba. Lamentablemente se han perdido, se han olvidado algunas figuras de la música cubana, por razones a veces de premura, de dinamismo, de olvidos involuntarios en muchas ocasiones. Pero Faustino Aramas no nos puede faltar en nuestra historia musical. Creo que Eddie Cardoza, como hombre de la cultura, como hombre del disco también, de la producción, se aventura en esta historia audiovisual para visitar zonas inexploradas de la vida de Faustino, para hablar de la Cuba de hoy, pero que tiene que ver con la Cuba de ayer, con todo lo que tenía que ver con la racialidad de la época en la cual Faustino se creó su personaje, el guayabero, crear toda una historia de recrearnos esta Cuba entonces, y sobre todo el estudio de esas grandes figuras a través de entrevistas, de materiales de archivo, de opiniones muy válidas como la del maestro Fran Fernández cuando asegura que el guayabero tiene que ser una figura obligatoria de estudio en instituciones musicales cubanas e inclusive fuera de Cuba. Es decir, creo que es muy solvente desde el punto de vista el documental, ¿no? La aproximación creo que es muy diáfana y solvente, ¿no? Apropiándonos de esa terminología económica, pero creo que es muy solvente desde lo claro y lo directo, un lenguaje musical y a la vez histórico. Vamos a disfrutar de un fragmento, no todo, pero un fragmento de esta producción, de este material audiovisual, de este documental dedicado al guayabero, y nos veremos en unos pocos minutos entonces para resumir, para hacer el epílogo de este programa en esta noche. Adelante. Este año sí vengo distinto.
Vengo hablándole de guayabero. Faustino Rama, el guayabero. Lo primero que me viene a la mente cuando me preguntan sobre el guayabero es una sonrisa. En un estado de alegría, en un estado de simpatía, de curiosidad, de buen humor. Yo empecé a los 15 años tocando en un grupo que se llamaba Sexteto Tropical, de Benigno Mesa. Ahí tocaba maraca y cantaba. Tuve un gran tiempo con el grupo ese. Y después entonces, a continuación del tiempo, el grupo ese fue, hice mi grupo, con otro trovador guinero. Ahí fue donde empecé a tocar tres en el grupo. El guayabero, anda, me quiere andar. El guayabero, por Dios, me quiere andar. Me quiere andar, pico a pico, me quiere andar. Rique la pizza, mamá, me quiere andar. La italiana, por Dios, me quiere andar. Mi mamá, Elda Orama Osorio, hermana de Faustino Orama, mi mamá. Y mi papá, primo, hermano de Faustino. Por ahí empieza la cosa. Me acuerdo que un día me habían programado, después de muchos años que no me programaba en ninguna parte, me dan la posibilidad de participar en un concierto que se iba a hacer en el Carlos Mar, con muchos artistas. Y bueno, entre los invitados estaba el grupo de Pedro, que en esa época yo tocaba tres con Pedro. Y estábamos ahí en el Carlos Mar y en el momento que estábamos nosotros ya con todos los instrumentos esperando que entrara el guayabero, justamente entre el guayabero, que no tenía idea de que Pedro iba a estar ahí para el homenaje. Y cuando me ve entrar, se paró y dijo, mijo, por fin te levantaron la losa. No me tronaron, no me tronaron. Y el guayabero se prolonga en un grupo de jóvenes talentos donde descuellan Pedro Luis Ferrer y también Alejandro García Virulo. El guayabero es un hombre que siempre recordaré, con sombrero de pajilla y con traje de lamé. Mide como 7 pies, es negro como un tizón, ya pasa de los 90 y sigue tocando el son. Guayabero por aquí, guayabero por allá, guayabero que tú tienes que no tienen los demás. Fue el primero que recibió el Premio Nacional del Humor, fue el guayabero. Guayabero recibió, fue el primer premio nacional del humor que se, cuando se instituyó el premio. Y bueno, pues no, porque voy a recordar yo con muchísima emoción, mucho cariño, las veces que siempre que compartí con el guayabero me dejó siempre una sensación de, fíjate, el guayabero daba una sensación de alegría. Al guayabero le viene el nombre ese del guayabero, porque el guayabero era, salía por los montes, dos o tres de ellos a buscar dinero. Y yo sacaba tres más del grupo y nos salíamos a los pagos de quincena de colonia. Eso empezaba el día primero y terminaba el día 15. Y ahí íbamos recorriendo colonia por colonia hasta que llegara el día 15. ¿Eh? Ahí fue cuando llegamos a Guayabero. Debajo una más de mango, guayabero. Una chiva por nombrete, guayabero. Debajo una más de mango, guayabero. Una chiva por nombrete, guayabero. Cada vez que cae un mango, guayabero. Viene el chivo y se lo come, guayabero. Y llegamos a Guayabero. Eso queda cerquita de Central Miranda, hoy Mella. Llegamos allí y empezamos a tocar. Y desde que empezamos a tocar, había una tribeñita bajita ella, que cada vez que tocaba un número, venía y nos traía un vaso de licor. Pero que esa mujer tenía un tipo que era un caballo, no era una persona. Y hay un señor que sale corriendo y va y le avisa al marido de la mujer que la mujer estaba media fu, estaba jugando. Ellos creían que le estaba jugando la cabeza. Y entonces le pregunté que con cuál era. Le dije, con el más largo que hay ahí. Entonces sí me llamó y fui, tiene que tomarse un litro conmigo. ¿Un litro? No, qué bacano. No andamos buscando dinero. No andamos buscando ron, andamos buscando dinero. No, pero tomó con mi mujer, tiene que tomar conmigo. ¿Cuál es su mujer? Aquella que te digo, pues lo felicito. Tiene usted una gran cosa. La única persona que se ha dignado en atendernos nosotros que estamos aquí ha sido ella. Así que, por favor,
Ese tipo era recio y dijo, no, no, pues mire, si no toma conmigo, entonces vamos a arreglar este asunto. Entonces me dice el cantinero, óigame, se me olvidó una cosa, tengo que decir una, se me había pasado, venga acá que tengo que decir una cosa. Fui para allá y me dijo, de atendirse, poco a poco, uno a uno, váyanse. Porque este cabo, cuando no tiene quien pegarle, se pega el mismo. ¿Entiendes? Y usted no, a él no le ha gustado que usted tomó con la mujer de él. Que traten de ver cómo se van. Y así mismo fuimos haciendo, cada uno iba desfilando, desfilando poco a poco, un descuido, y echamos. Y entonces el Guayabero sacó eso, trigueñita del alma. No me niego, que es el cantico ese de Guayabero. En Guayabero, mamá, me quieren dar. Muchas personas pudieran pensar de que Faustino era un hombre superficial, que estaba solo por la gracia, como hacía esas canciones de doble sentido, y todo era humor y todo era una broma. Que sí, que era un hombre sí, sin profundidad en el pensamiento. Hay mucho prejuicio. Yo recuerdo que una de las primeras veces que se presentó, y quizás, no sé si la primera en televisión, el Guayabero, es un recital que yo hice en la televisión, que dirigió Manolo Rifá, y quisimos invitarlo. Y hubo cierta resistencia por parte de alguna gente que decían que si era esto, era lo otro, que si era grosero. El Guayabero no decía nada malo. Que tú pienses lo que él dice eso, bueno, se lo piensas tú. Y Faustino, en sus canciones, muchas veces te planteaba situaciones complejas, a veces difíciles, a veces hasta para llorar. Y sin embargo, todo después se resumía con optimismo. Mucha gente quizás ignoran demasiado lo que hizo Guayabero también, a qué obedece, cómo son los elementos. Pero hasta dónde lo ignoran, no sé. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Porque el doble sentido lo pone el que me oye. Yo nunca puedo decir lo que la gente piensa. Si yo digo lo que usted piensa, estoy preso en tu vida. Así se lo dije yo a un teniente del ejército en Santiago de Cuba, en la calle San Joaquín, de San Joaquín y Bayamo, un carnaval, que dije que estaba cantando relajo. Y yo, no, te está equivocado. Es cuando está el relajo. A ver, suba y diga, no quería. Pero entonces la gente lo obligó y subió, le dio un lápiz y un papel, ponga a ver. ¿Dónde está el relajo? Lo último que cantó. Y bueno, copia, a ver, ponga a ver. Yo vi allá en Santa Lucía, bañándose en un arroyo, a una vieja que tenía cuatro pelitos en el moño. Sí, pero digo, si usted duda de lo que usted escribió, tiene que dudar de mí. El doble sentido se lo pone usted. Yo vi allá en Santa Lucía, bañándose en un arroyo. Yo vi allá en Santa Lucía.